TrackLink es una empresa que desarrolla y comercializa sistemas de monitoreo, control y recuperación vehicular. Nació hace 17 años y tiene una expansión desde hace 6 en Honduras, Nicaragua y Perú. Me acompaña su gerente general, Robert Wright. Bienvenido en BOA, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar aquí. TrackLink nace de la empresa CarLink, que se dedicaba a propósito pues a la distribución de artículos para vehículos como alarmas, audio, accesorios para tuning. Cabe destacar que el CarLink era un dispositivo paralizador del movimiento de vehículos. ¿Este fue, digamos, el eje fundamental para el éxito de la compañía? CarLink comenzó hace mucho tiempo con sistemas de paralización y fue realmente nuestra primera incursión en los sistemas de seguridad. CarLink era un sistema exclusivo de paralización y más bien fue cuando entramos a sistemas ya de localización y de monitoreo que yo diría comenzó nuestro éxito. Robert, ¿pero por qué decidieron pasar de CarLink a TrackLink? Esta empresa que era nuestra proveedora era una empresa que era la dueña de la marca CarLink y realmente con la adquisición de una empresa ya para desarrollar los sistemas que actualmente tenemos es que cambiamos el nombre de CarLink a TrackLink. Y con TrackLink nosotros comercializamos nuestros productos a nivel regional. 10 años ya gerenciando TrackLink. ¿Cuál ha sido el crecimiento que usted puede comentar que ha tenido la empresa durante todos estos años? Bueno, cuando comencé en la empresa hace ya un poco más de 10 años, más o menos vendíamos alrededor de 2 millones de dólares. El año pasado llegamos a más de 16 millones de dólares y en ese tiempo el crecimiento ha sido en los 4 países que menciono, incluyendo la empresa que nosotros adquirimos para la comercialización y para el desarrollo de la tecnología que actualmente tenemos. Robert, ¿y cuál es su estrategia de negocios? Para nosotros lo más importante es que el cliente sienta sorprendente control de las cosas que más le interesan. Comenzamos con vehículos y ya estamos incursionando en nuevos nichos como maquinarias, activos, personas y demás. Es decir, lo que nosotros queremos es que nuestros clientes, a través de nuestras herramientas, sientan sorprendente control de eso que más les interesa. ¿En qué ciudades del Ecuador ustedes tienen oficinas? Estamos, yo diría que casi en todo el Ecuador. Estamos en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Machala, El Coca, Santo Domingo y Loja. Robert, cuéntame un poquito más sobre este proceso de internacionalización. Como te comenté, nosotros comenzamos con un sistema de paralización y fue a través de la adquisición de una empresa que se dedicaba al desarrollo de la tecnología que actualmente tenemos, que nos dio la flexibilidad para comenzar y abrir en otros países. Realmente con socios locales en Honduras, en Nicaragua y en Perú, nosotros ya comenzamos ese proceso inicialmente en Honduras y ahora estamos en los 4 países. ¿Brindan exactamente los mismos servicios a nivel internacional? En general sí, hay ciertas diferencias entre país y país que van muy de la mano con las necesidades de cada uno de los países, pero en general son los mismos. ¿Y tienen planes de pronto abrirse campo en otros países también? De hecho sí, este año 2015 no, el próximo año sí. Tenemos ya visto Centroamérica como primera base de expansión y 2 países en particular en Latinoamérica como Chile y Colombia serían los siguientes países a donde nosotros iríamos. Robert, hablemos un poquito más sobre sus productos. ¿Cuántos poseen en su cartera? Actualmente nosotros, como te mencioné, ya no estamos exclusivamente en vehículos. Es decir, comenzamos con vehículos, pero el sorprendente control va un poco más allá y estamos ya con productos para control de mercadería, control de activos, control de maquinaria, inclusive control de personas. Es decir, ya hay sistemas con la misma plataforma que actualmente nosotros tenemos que nos ayudan a dar sorprendente control. Robert, ¿cuál es su producto ícono, la estrella? Tenemos nosotros realmente 2 nichos, ¿no? El nicho individual y el nicho corporativo. Nuestro producto estrella en el nicho individual se llama TrackLink Control. Y le da varias herramientas, entre esas el teléfono para poder abrir los seguros, localizar el vehículo. Bueno, y con toda la tecnología también actualmente, ¿no? De acuerdo. Y como te mencionaba, el corporativo, y en el corporativo más bien lo que quieren las diferentes empresas es tener mejor eficiencia del manejo logístico de su mercadería y también de sus vehículos. Y en ese, en cambio, el producto estrella se llama TrackLink Control Total. Robert, ¿su proyección para este 2015? Nosotros, como te mencioné, vendimos más de 16 millones el año pasado. Este año estamos pensando pasar los 18 millones de dólares entre los 4 países.
Y como te mencioné, ya el 2016 pensamos crecer mucho más con la apertura de abrirse campo con otros países. Nuevos países. Gracias, Robert, por acompañarnos esta tarde. Realmente, pues le deseo mucha suerte y éxitos muchísimas con la empresa. Muchísimas gracias a ustedes. Que sigan adelante. Muchas gracias. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección En Boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y también pueden seguirnos en Twitter en @enbogaes.